No más dreams. Ahora son dreams. El Opoti desapareció y el Let Music Burn ya no viene todo junto. Eso le daba mucha identidad, si es que me lo pregunten. Era lo que había hecho especial a Blon y era lo que la iglesia de Blon había instaurado y con lo cual permaneció por al menos tres modelos diferentes. Los BL-03, los cuales iniciaron la leyenda. Los BL-05, quienes la continuaron, aunque tal vez muchos difieran dentro de este aspecto, para mí son una joya por completo, aunque de una manera distinta a lo que realizaron los BL-03 y los BL-05S. ¿Esto es un buen augurio o malo? ¿Estos cambios significan algo bueno o algo malo? Bueno, es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bien, estos auriculares, los BL-01, pueden encontrarlos en la tienda de Daftec y de hecho justo los he adquirido con ellos. Si no conoces su tienda virtual, te dejo el link de su página de Facebook en la descripción del video. Daftec es una tienda mexicana que tiene un gran repertorio de auriculares y por supuesto, ahí podrás encontrar varios modelos, incluyendo a la familia BL de los Blon. Si eres de la Ciudad de México, puedes contactarlos para realizar la compra en cualquier lugar, obviamente con cita previa, o de igual manera, realizan envíos a toda la República Mexicana, envíos muy rápidos, para que de esa manera los tengas en tus manos. Los BL-01 se encuentran en un costo de 780 pesos y en el momento de este video existe una promoción en la tienda que podría resultarte bastante llamativa si es que quieres mejorar el cable que traen de fábrica. Este incluye un cable Triple Win Sunny de 16 núcleos con un costo total de los audífonos y de dicho cable de 1180 pesos. Si luego de ver este video te gustaría adquirirlos o ver qué otro modelo te puede interesar, no dudes en darle un vistazo a la página. La comunidad del audio de México respalda la increíble atención que Daftec da en su tienda. Si tienes alguna duda, también por supuesto que puedes preguntar en su página con todo gusto y te van a responder con el mismo gusto. Y bueno, vamos a ver a las estrellas de cerca. Los BL-01. Me encanta por completo su diseño. Parecen frijolitos o riñoncitos. Desde que salió el modelo BL-03, Blon llegó al corazón de muchos dentro y fuera de la comunidad audiófila, pues también creando cierta controversia sobre lo que es escuchar y disfrutar la música. ¿Por qué? ¿Qué tal es delgada la línea que llega a separar justamente una escucha casual y una escucha audiófila? Tanto revuelo por un modelo que estaba a un costo muy muy bajo. ¿Era verdad el milagro o solamente se trató de un hype efímero y muy fugaz? Un audífono con un empaquetado muy sencillo, con faltas de ortografía que te puede entregar un sonido grandioso, pues ¿hará que disfrutes la música? Era la pregunta que muchos se hacían. Pues sí. Y es que era tan agradable escucharlos, fue tanto el legado de esos Blon que ciertas compañías trataron de seguir una firma muy similar, aunque por supuesto dándoles un toque de identidad marcando un antes y después. Es justamente lo que hicieron los Blon. Ya lo dije en su momento. No fue la primera compañía en presentar un audífono a un precio muy accesible, con prestaciones llamativas, pero considero que sí existe una diferencia a partir del surgimiento de los BL-03. Posterior a ello surgieron, por supuesto, los BL-05, auriculares que tenían una alta expectativa en la comunidad por la huella que habían dejado los BL-03. Este nuevo modelo en apariencia había mejorado algunas fallas que tenía el anterior, especialmente tratándose de la ergonomía, pero conservaba un costo, por supuesto, muy accesible. El resultado fue y decepcionó a muchos. ¿El error? Bueno, creo que el error fue pensar que encontraría un sonido similar con este nuevo modelo. A mi consideración, no fue un error por varias cuestiones. Tenemos un sonido diferente y Blon se atrevió a adentrarse a un mundo en que pocas compañías chinas se atreven a entrar, o al menos, no lo hacen de manera correcta. El acercar a un usuario que no tiene que gastar tanto a un sonido audiófilo. Por eso considero a los BL-05 como una joya realmente grande. Este tenía un subbajo menos pronunciado, un bajo con buen cuerpo pero sin tanto realce ni bloating.
que ayudaba a que los medios tuvieran una mejor y mayor participación, y unos medios altos algo pronunciados y agudos no tan tímidos. Todo esto a un costo muy accesible. Luego surgieron los BL-05S, modelo que no he tenido la oportunidad de probar y cuyo color menta no resulta tanto de mi agrado. Pero las voces que llegan a pronunciarse sobre ese modelo dicen que existe un sonido con mayor cuerpo, aún sin perder tanto el sonido equilibrado que caracterizó a su predecesor, el BL-05. Sobre los BL-01, el modelo nos podría indicar que tal vez esto se trata de un downgrade de los BL-03, es decir, de un modelo previo con menores prestaciones. Pero hay ciertas particularidades, pocas particularidades en sí, que harán que tal vez sea un sidegrade, es decir, una evolución que va en paralelo al primer modelo. Para empezar, en el diseño, pues que está cromado y cuyo cuerpo llega a ser de metal, ya notamos algo que para muchos podría significar una mejoría, porque los Blom BL-03 tuvieron una queja principal, que el factor ergonómico no era bueno o incluso arruinaba la experiencia de un buen sonido. No porque fuera incómodo o porque lastimara, sino porque se trataba de un audífono muy pequeño con una boquilla igual de pequeña, que además las puntas que tenían de fábrica no ayudaban a mejorar el ajuste del auricular o incluso se llegaban a salir. Entonces vamos a realizar una pequeña comparación. Si los comparamos a los BL-03, distinguimos que en volumen existe un mayor tamaño en los BL-01, que en este caso tenemos el modelo White Steel o el modelo plateado. También existe en color gone, que es un poco más oscuro, similar a este. En una forma de riñón o semiluna que se adapta mejor a la forma de la parte externa del pabellón auricular. En la parte frontal notamos la serigrafía, como lo podemos ver aquí. Así como el indicativo si es R o L, dependiendo si es del lado derecho o izquierdo respectivamente. Igual, si lo comparamos por ejemplo con los BL-05, notamos una disposición completamente distinta. Al ver la parte interna del propio auricular, no podemos notar que existe la formación de un cuerpo con dos piezas de metal. Entonces lo podemos averiguar de esta manera. Y pues nuevamente comparando con el BL-03, vamos a quitar esto. Y vamos a quitar también esto de aquí. Podemos notar, por supuesto, otro cambio. Un cambio muy sutil, pero creo que es sumamente importante. Creo que en la cámara no se logra distinguir tan bien. Más o menos, ok. Y este, obviamente, el cambio que estoy hablando es la anchura de la boquilla, la cual tiene un diámetro ligeramente mayor, como podemos ver aquí. Es decir, es un poquito más ancha. Si los comparamos desde su base, podríamos pensar que tal vez la extensión es igual o incluso menor que la de BL-03, pero lo que ayuda en diferencia a los BL-03 es que el cuerpo del auricular en su cara interna es mucho más prominente. Entonces eso ayudará a tener una mejor dirección hacia el pabellón del oído, cosa que del Blond no tiene tanto de dónde ajustarse y por eso en los oídos de muchos se llegaban a salir. Y también, dependiendo de si lo vemos de esta vista, podemos notar una de las ventosas que tiene para liberar la presión al momento de colocarlo. Si lo vemos dentro de lo que es su parte lateral, distinguimos que al igual de sus hermanos, la conexión es de dos pines. Y por debajo de esta misma conexión, en esta zona de aquí, otra ventosa diminuta, muy pequeña, que no es tan fácil de distinguir en la cámara. Ahora, nos podemos dar cuenta justamente de la utilidad de esta ventosa si observamos el cable que tiene de serie, la cual tiene una pequeña apertura justamente en la zona inferior para no obstruir esta ventosa. Hablando del cable, pues ya lo conocemos, aquí no hay gran cambio, sinceramente no lo hay. Es un cable muy delgado, un pésimo cable, si estamos hablando de resistencia, pero funcionalmente actúa de manera correcta, es decir, funcionalmente actúa muy bien. Su extensión es de 1.2 metros, una extensión estándar. En su proximal tiene, como ya vimos, una memoria preformada que hará que se acomode bien al hélix del oído y se ajusta bastante bien. Y en mi caso, este modelo cuenta con un cable con micrófono, aunque bien puedes adquirir algún modelo el cual no tenga precisamente esto. La terminación es de 3.5 milímetros, como tiene micrófono, tiene precisamente estas tres líneas para ayudar. Es una terminación en L o en 90 grados con el distintivo de Blond en esta parte de aquí. Mi recomendación de cambiar el cable es porque tendrás un aditamento más confiable y duradero en lugar de este cable tan delgado.
El resto de accesorios, pues también es muy muy conocido. Aquí tampoco hay muchos cambios, salvo la presentación que vimos en el inicio. Ya no están los elementos, ¿cómo llamarlo? Simpáticamente absurdos que venían en los anteriores modelos. Pero bueno, es algo, es una diferencia. Al abrir la caja distinguimos cómo se encuentran dispuestos los auriculares en un contenedor de plástico y otra cajita en donde se guardan los demás accesorios que tenemos aquí. Como la clásica bolsita de tela. Una bolsita, pues, que sinceramente no va a proteger para nada bien a tus audífonos. Y dentro de ella venía, por supuesto, el cable y dos sets de puntas. Al menos de estas que son de un color un poco más claro. Son puntas que tienen una forma un poco más redonda, una forma completamente estándar. Y estas de acá, que son de un color oscuro, como tenemos aquí en este blon, es de un diseño un poco más puntiagudo. Y esto es muy curioso y no había puesto atención, pensaba que solamente se trataba de estos modelos, pero no, vienen en los demás, o al menos en el BL03 no vienen, pero sí en el 05. Tienen esta estructura, este cuello muy similar a las que tienen, por ejemplo, las SpinFit, la cual estructura cual va a ayudar a que al momento de mover precisamente el auricular, pues existe una mayor libertad y que no se comprima tanto el sonido al momento de introducirlo en el pabellón auricular. Entonces van a permitir la modificación de la forma sin alterar el sonido. Como mencioné, las puntas, pues, podrán no sentirse de la mejor calidad, son de una calidad básica, estándar. El resto de accesorios tampoco, pero bueno, a este costo creo que no podemos pedir mucho, entre comillas. Son audífonos que a la mano se sienten pesados, sí se sienten bastante pesados, incluso se sienten muy robustos, pero ya dentro del oído no ocasiona alguna sensación incómoda. De hecho, su ergonomía es muy 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 buena. Puedes estar por largo, largo tiempo de escucha y no generará incomodidad ni se saldrá del oído. El aislamiento que producen no es el mejor que podemos encontrar, pero no es algo que resulte molesto. Creo que la experiencia es más que suficiente tratándose precisamente de el aislamiento que producen. Sus especificaciones técnicas son muy importantes, incluso también las tenemos en la parte trasera de la caja. Tiene una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 102 decibeles que, si bien no los hace difíciles de mover, por una sensibilidad relativamente baja, va a provocar que requieras aumentar un poco el volumen. Creo que no se comportan nada mal en un celular, pero créeme, sinceramente los aprovecharías mucho mejor con un reproductor de audio dedicado, que en este caso, uno de gama de entrada ya podría ser una muy buena opción. Por ejemplo, el Fio M6 le saca muy buen jugo a estos auriculares. Tienes un sonido muy muy agradable. Obviamente, si tienes un equipo mayor con una mayor amplificación, pues puede que el resultado también sea bastante bueno. Ahora, tiene un solo driver de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro, hecho con una biofibra de celulosa o biocelulosa, material que ha sintetizado a partir de distintos procesos que utilizan la biotecnología y que involucra el uso de algunas bacterias. Muy distinto a diversos polímeros elaborados por plantas u hongos y que regularmente se ven en el mercado tratándose del audio. Esto no es algo nuevo. Por un lado, Sony ya ha utilizado un proceso similar en la elaboración de algunos drivers de algunos de sus audífonos, y por otro lado, la biocelulosa ha tenido grandes aplicaciones en diversos rubros, incluyendo el área médica. En el sentido acústico, tiene la capacidad de transmitir las ondas sonoras rápidamente, como lo haría el titanio, por ejemplo, pero con la delicadeza que este produciría en un polímero estándar. Sobre las características del sonido, hay que contemplar un punto muy, muy importante, que es el costo. Así que tomen en cuenta esto que menciono en cada punto que voy a describir. La tonalidad es mejor, mucho mejor que en el BL03. ¿Por qué? Porque existe un sonido menos marcado a una firma en V, debido a que el punto medio no se encuentra tan opacado por un bajo un tanto invasivo que cause un bleeding o bloating, pero la escucha general se percibe ligeramente menos limpia. Eso sí es muy importante resaltar, tal vez porque son ligeramente más cálidos. No es exagerado esto, pero sí se distingue de una manera discreta. En fuentes muy cálidas, sinceramente, no me agradó el trabajo que esto realiza, pero en fuentes un poco más neutrales tenemos un sonido sumamente agradable y disfrutable. Pero repito, solamente dentro de lo que yo considero. Ahora,
Tenemos un soundstage promedio, adecuado, pero nada que salga más allá del ordinario, ni en su sentido longitudinal, ni en su sentido de profundidad. Aunque, curiosamente, un punto en el que sí destaca bastante bien es dentro de la manera en cómo percibí una mejor separación instrumental en comparación al BL-03. Un cambio sutil, pero también al mismo tiempo notorio, es decir, está dentro de esa misma línea. Ahora, si somos específicos en cada punto de la respuesta de frecuencia, juega bastante bien con el bajo y con el subbajo, aunque el subbajo no vaya a retumbar por completo, pues es sumamente evidente que está ahí, muy, muy evidente. La manera en cómo se extiende hasta este punto del rango de frecuencia es muy disfrutable, al igual que los bajos en sí. Para poder ver esto, escucho ciertas canciones que utilizan sintetizadores para poder tener esa sensación vibrante y no solamente que retumbe, sino que permanezca durante un largo tiempo en la canción. Creo que está en un punto en el que puede agradar a alguien que es un basshead, aunque no llegue al punto basshead, porque sinceramente no llega a esto, pero que está muy cerca de. Así como también puede agradar a alguien quien busque en su bajo presente, pero que no sea masivo. La misma situación ocurre dentro del bajo. Tenemos una pegada enérgica que al finalizar se amortigua suavemente, es extendida. No es rápida, sino sí es extendida. Y al igual que dentro del BL-03, tenemos la misma calidad, pero no la misma cantidad que el BL-03. En Thrash Metal o Shred, que es otro estilo aparte del Djent, del cual hablé en el video de Doom Eternal, tenemos una gran participación que se adapta de una manera muy, muy rápida. Realmente se adapta excelente dentro de este punto. Y sí, creo que las propiedades que llega a conferir ese driver llega a establecerse de esta manera. Eso se ve tanto en guitarras eléctricas, especialmente si llegan a estar modificadas de una manera distorsionada, así como en percusiones como bombo y tambores. Y me refiero, por ejemplo, dentro de este punto también a las guitarras, pero en sus notas más bajas. Los trombones tienen una participación que no es nada tímida, pero sí llega a relucir y llega a verse con imponencia. El bajo, que sigue el ritmo, el bajo me refiero al instrumento, el bajo que sigue el ritmo en muchas canciones de rock de los 70s o por ejemplo en jazz o en fusion, es completamente genial y se escucha bastante bien dentro de este punto. Ahora, gracias a que no existe una mayor cantidad de bajo, podemos distinguir un poco más de este dentro del detalle que puede ofrecer en comparación al BL-03, aunque sin llegar a un bajo más discreto y controlado como lo tiene el BL-05. Hablando de este y comparándolo con ellos, los BL-01 tienen unos medios que destacan muy bien. Tal vez no lo hacen con el detalle que ofrecen los BL-05, pero se distinguen mucho, mucho mejor que los BL-03. Los detalles que existen con los instrumentos de cuerda en géneros muy tranquilos llegan a sentirse de una manera muy agradable y completamente placentera para el escucha. Pero si quieres encontrar mucho detalle, evidentemente estos auriculares no son para ti. En los agudos también tenemos un realce, tanto en detalle como en textura y presencia. Un cambio muy sutil dentro de esta gama de precio, pero creo que también es notorio. Se anima a adentrarse en un terreno en el que los BL-03 tal vez no fueron tan discretos, pero sí se va a distinguir una pizca mayor dentro de las frecuencias altas. Incluso si retrocedemos un poco a lo que es el rango medio, pero especialmente en los medios altos, hay una distinción notoria en las voces femeninas que no resulta molesta, pero la diferencia es más evidente en comparación a los BL-03, donde quedan un poco ocultas. Regresando a los altos propiamente dicho, su sonido está presente, es notorio, aunque es un sonido un poco redondeado, no es insidioso, no llega a tener picos molestos o sibilancias. Tal vez esto no era necesario, es decir, ese ablandamiento, ese redondeado de los agudos, porque en lo general existe una escucha muy amigable. Creo que es una palabra para describir completamente el sonido de los BL-01. Pero bueno, hace que conserve cierta organicidad dentro de su sonido, que por sí solo ya resulta muy suave, tanto por un detalle no tan marcado como también por su calidez. Resulta muy curioso que en instrumentos de cuerda como chelos, contrabajos, bajos y demás, dentro del punto medio también, aunque no tengamos una cantidad enorme de detalle, sí tenemos una textura para decir, cielos, qué bien se escuchan.
Y en este punto es donde sí le ganan completamente a los BL-03 con mayor evidencia. Entonces, como podrán ver, dentro de la descripción de su sonido, como ya lo pudieron escuchar, mejora los puntos que, vaya, los modelos anteriores tal vez habían flaqueado, pero creo que también no superan algunos puntos en los que los BL-03 o los BL-05 llegan a acertar. Este no era un auricular al que tuviera mucha expectativa, simplemente los compré porque tenía curiosidad de los mismos y para completar la colección. Bueno, aunque los BL-05 les haga un poco feo por su color, pero fue una experiencia muy agradable tratándose dentro de este rango de precio. ¿Lo recomiendo? Por supuesto que sí. Menciono dos casos. Uno, si buscas un sonido más o menos equilibrado, pero aún no quieres despedirte de un sonido divertido y agradable, como estás acostumbrado, son una gran decepción. 2. Si te encantó el sonido de los BL-03, pero tuviste una mala experiencia debido a que no se acomodaba bien dentro de tu oído, adelante. Vuelve a experimentar ese sonido, pero de una forma mucho más cómoda. Es una gran opción dentro del costo que llega a tener y supera muchos audífonos que se encuentran en el mercado más común, aunque no dentro del mercado que ya es un poco más serio. ¿Por qué? Pues porque el legado que dejó ese parteaguas, el legado que dejó el BL-03, ya ciertos audífonos lo superaron en su afán directo o indirecto de crear un sonido muy similar a ellos. Si estos audífonos hubieran salido en lugar de los BL-03, habrían causado mucho más furor, técnica, sonora y estructuralmente. Pero por favor, realmente son una ganga para lo que valen. Para una escucha casual, una escucha relajada, una escucha animosa, una escucha divertida, una escucha suave, muy suave, sin pretensiones, son una opción increíble por su versatilidad. Son sumamente versátiles. Y aunque la escucha se perciba un poco menos nítida en comparación a los BL-03, creo que son una excelente opción. E incluso creo que los puntos buenos que los BL-01 tienen, pues harán que sean mejor estructural y funcionalmente hablando. Gracias por ver este video y pues vamos a ver qué otras cosas presentamos aquí en el canal. Habrán cosas muy interesantes.